depresión puede afectar constantemente a trabajadores. Un evento atractivo fueron las lazadas en la Expo Ganadera. Impusieron cofias en Cecitec Tepatitlán. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, la leucemia y los linfomas. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por su preferencia. Ya quería adelantarse Elizabeth, eso lo tenemos ahorita, más adelante acerca del cáncer infantil. Pero antes, le damos la bienvenida a usted por ser parte de CNT. Seguimos en la Feria de Tepatitlán desde Expo Ganadera todos los días a través del Canal 19. Ya hoy jueves empiezan ya todas las actividades donde puede usted acudir, si la memoria no me falla. Hoy está la Sonora Dinamita presentándose en la Expo Ganadera. Vaya, lleve a sus niños también. Hoy fue la calificación de ganado Chevrolet, mañana viernes es la otra calificación, y el lunes termina esto de la Muestra Nacional de Ganado Chevrolet. Es importante que usted vaya y esté cerca de los productores ganaderos. Vale la pena que usted conozca más acerca de este ganado que se produce en varios lugares de México. También, aparte de la actividad de ganaderos, están porcicultores, para que conozca más acerca de la carne de cerdo, la zona de granja con la mini granja para los niños, y ahí pueden divertirse y disfrutar. Casi es una de las actividades obligatorias para todos los pequeños cuando van a la Expo Ganadera. Y claro, eventos de música, ya jueves, viernes, sábados y domingo son los días que tienen mayor actividad, para que usted vaya a la Expo Ganadera con un ambiente familiar. Y le comento, en la Expo Ganadera usted llega y tiene también detectores de metal. Allí estuvimos ayer en la tarde y bueno, allí vimos cómo para pasar tienes que cruzar, después de que te cortan el boleto, pasas a un detector de metales para tratar de encontrar a personas que traigan alguna cosa prohibida. Eso es lo que pasa en Expo Ganadera. Tienen mucha seguridad, tienen ambiente familiar, todo para que usted disfrute de estos días de Expo Ganadera aquí en Tepatitlán. Y claro, a través del Canal 19 de Televisión por Caletepo usted lo puede ver, y en la página CNT Noticias también puede seguirnos todos los días a partir de las 8:30 de la noche, como siempre, trabajando para servirle a usted. Vamos a empezar con el tema del cáncer infantil. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, la leucemia y los linfomas son los principales tipos de cáncer infantil. En el Hospital de Pediatría en Jalisco se atienden entre 100 y 150 casos nuevos de cáncer infantil cada año. El 80% son leucemias, que es cáncer en sangre, y linfomas, cáncer en el sistema linfático. Así lo indicó el jefe de la División Médica del Nosocomio, Roberto Garibaldi Covarrubias. Otros tipos frecuentes de cáncer en menores de 16 años de edad son los tumores del sistema nervioso central y en otras partes del cuerpo, como los huesos. Cuanto más temprano se detecte el problema, mayores probabilidades hay de curación. El cáncer infantil finalmente es agresivo porque estamos ante una enfermedad que no tiene palabra de honor. Los buenos resultados que hemos tenido tienen mucho que ver con que son detectados y atendidos a tiempo, de manera que los pacientes pueden completar su tratamiento. Así lo dijo el especialista en un comunicado. Afirmó que la agresividad depende del estado en que se encuentra el paciente, ya que si es avanzado, la posibilidad de éxito es muy pobre. Lo ideal es ofrecerle al niño el mejor porcentaje de curación, aunque el cáncer infantil se ha atribuido a factores muy concretos como la exposición a sustancias utilizadas en el campo. El especialista aseveró que también se presenta en entornos urbanos e incluso en niños que aparentemente no tenían ningún factor de riesgo. Pidió a los padres de familia estar al tanto de síntomas que pudieran evidenciar un problema de este tipo. Entre ellos está el cansancio o agotamiento sin razón aparente, pérdida del apetito, apatía, fiebre que no cede al tratamiento, sangrado frecuente en encías o nariz, coloración roja o morada en la piel a manera de puntos, dolor en los huesos o las articulaciones, moretones sin causa aparente, ganglios inflamados en el cuello, entre otros. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero.
son temas que debe tomar usted en cuenta como padre de familia para que cuide a sus hijos. Siempre hay que estar constantemente llevándolos con el doctor para evitar cualquier avance en una enfermedad. Además, cuando se habla de cáncer infantil, que puede ser muy devastador, y bueno, y es mejor prevenirlo. Vamos con un tema que es de mucha actualidad a nivel nacional y mundial. Es la depresión y los trabajadores, un tema que debe tomarse en cuenta. Vea usted por qué motivo. ¿Sabías que el estrés y la depresión son enfermedades que aquejan a los trabajadores mexicanos? En un comunicado, la Bolsa de Trabajo en Línea expuso que México se encuentra en los primeros lugares, junto con China y Estados Unidos, con el mayor número de personas estresadas a nivel mundial. Por ello, dice el comunicado, la mayoría de las enfermedades crónicas que padece la sociedad mexicana en la actualidad se desencadenan por la presión y el estrés laboral, al que se expone por años. Algunos de los padecimientos desatados por el estrés que aqueja la salud y la economía de los mexicanos son la presión y la ansiedad, ambas consideradas como enfermedades mentales en México. Hay tres señales de alerta que tenemos que tener muy presentes. La primera y la más importante es el desgaste emocional o físico. Empieza primero con lo emocional, como con el sentir que me siento desmotivado, desganado, y que luego por las repercusiones que puede generar como contracturas en el cuerpo, como malestar en el estómago y demás, puede hacer que me sienta también un malestar físico. Después hay una situación de que le llaman los expertos o le llamamos despersonalización, es decir, que ya no me puedo relacionar bien con las otras personas, me cuesta trabajo entablar relaciones, me cuesta trabajo hablar con las personas, me siento constantemente fatigado o harto de las personas, no solo en el trabajo, también en mi vida familiar y personal. Y la otra es que identifique que me siento desmotivado o que creo que no estoy llegando a ningún lado con mi trabajo. Ese es otro gran indicador de estrés. Cuando siento como que estoy dando vueltas en el mismo lugar o en el mismo círculo y que no estoy llegando a nada nuevo, es porque ya estoy experimentando un estrés de una manera crónica. Muy bien, David, ¿y qué es lo que podemos realizar para poder bajar los niveles de estrés? ¿Qué es importante? Primero, pues priorizar, es decir, saber separar que hay cosas más importantes que otras, ¿no? Está primero mi bienestar personal, está primero el estar bien con mi familia, con mis amigos, con todas las personas que me rodean, y el trabajo es un área importante de mi vida, mas no es la más importante dentro de mi vida. Es importante también aprender a decir que no cuando creemos que no somos capaces para algo. ¿Por qué? Porque si no nos autosaboteamos. Si yo me pongo expectativas demasiado altas o trabajos que sé que no voy a cumplir, eso me va a generar mayor estrés y se vuelve una forma de autosabotaje y que me va a seguir generando malestar físico y emocional. Y bueno, nos podemos ayudar de técnicas como del llevar una agenda para que sea más sencillo organizar nuestro tiempo, y de convivir tiempo con nuestra familia o con nuestras personas queridas, para que no sea todo el tiempo trabajo, 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 sino también tener momentos de recreación. No dejes que el estrés dañe tu vida. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, es parte de lo que debe usted tomar en cuenta. De por sí, en muchas ocasiones, debido al caos laboral, debido a las ocupaciones y obligaciones, el estrés aumenta, pero siempre hay que tomar alguna situación en donde podamos relajarnos para evitar daños a la salud y también problemas con la familia. Vamos ahora con el tema, que es acerca de un trueque de libros. Dentro de ese espacio usted puede asistir y comprar libros a costos muy accesibles. La lectura tiene una importancia fundamental en la formación integral de las personas, así como en la vida diaria. La lectura despierta la mente, educa, es la práctica más importante para el estudio, aporta conocimientos, ofrece placer, enriquece, pero fundamentalmente nos hace ser mejores personas. Solo mediante la lectura podemos entender mejor las cosas que nos pasan, ya sean libros de texto, de poesía, de ficción, ensayos, diarios y revistas, y usted puede enriquecer su día a día con algún texto de su interés, ya que se encuentra la primer Expo Feria del Libro en esta ciudad. Esta feria está instalada en la calle Herrera y Cairo, en el centro de esta ciudad, por la parte posterior de los portales, donde habrá trueques de libros y habrá ejemplares que se ofrecerán en 10 pesos de diversos títulos y diversas casas editoriales. Este espacio permanecerá hasta el lunes 23 de abril, mismo día en el cual
desde las 11 de la mañana a 2 de la tarde, alumnos de diferentes niveles educativos se unirán a la celebración del Día Mundial del Libro, con una lectura en voz alta, donde se leerá la feria del escritor jalisciense Juan José Arreola, escritor homenajeado para esta celebración. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Ahí está esta información. Vaya usted a comprar libros, como le comentaba el día de ayer. Hay puntos importantes para poder siempre estar pendiente. Tener un libro en las manos siempre es mucho mejor que uno electrónico. Esos son los aspectos en los cuales usted debe tomar en cuenta para poder seguir avanzando y seguir obteniendo historias, viajando a mundos fantásticos, escuchando o leyendo historias, aprendiendo el pasado, buscando en el futuro. Eso lo puede encontrar en un buen libro. Hay muchas oportunidades desde una biblioteca hasta ahí, en este lugar del centro de Tepatitlán, donde puede hasta hacer un trueque de un libro. Hay un tema que está causando controversia entre las personas, que tal parece que se les salió las manos a las autoridades, porque el tema de bienevales está ocasionando molestia con algunos beneficiarios. ¿Ve usted qué está ocurriendo esto en Tepatitlán? Nos encontramos en el módulo donde usted puede venir a hacer el trasvale. Vemos en la parte de atrás que aún hay gente formada pasando del mediodía y muestran inconformidad. ¿Por qué? Porque no han sido atendidas. Vamos a platicar con alguna de estas personas a ver si saben el motivo. ¿Por qué no han sido atendidas y por qué hicieron perder toda la mañana? Además de que hay estudiantes dentro de ellos. Ahora, con el precio de 9 pesos en el costo de este servicio, la población alteña puede obtener un beneficio con las tarjetas de descuento, pero solo para menores de 6 años, adultos mayores de 60 años y estudiantes. Desde temprana hora, ocupando un lugar en la fila para obtener una ficha para hacer este trámite, se encontraba la población. El día de hoy el servicio y la obtención de este apoyo se mermó por la falla del sistema. Se prevé que en el resto del día quede solucionado para que mañana pueda seguir atendiendo a las personas. Cabe mencionar que a las personas que no fueron atendidas el día de hoy se les agendará una cita para ser atendidos en próximos días. Con la finalidad de obtener un descuento, personas adultas acompañadas y padres de familia, así como jóvenes, ocupan un lugar para ser acreedores a estas tarjetas, que harán más económico su traslado a su recinto educativo, que hasta les hace perder días de clases este trámite. 4 de la mañana estaba aquí haciendo cola, fue de los primeros en estar aquí. ¿Alcanzó alguna ficha? Realmente yo no alcancé ficha, pero mi hermana sí, porque ella, yo venía nomás de acompañante. Sí la alcanzó, todo bien. ¿A qué hora llegó el día de hoy? Yo llegué a las 5:40 de la mañana. ¿Alcanzó alguna ficha? Sí, pero pues no pasa nada. Bueno, nos van a agendar una cita a ver si nos respetan el lugar. ¿Les dieron una explicación de por qué no había sistema el día de hoy? No, solo que no podían registrar como los bienevales y no los podían traspasar a la tarjeta, pero pues estaban esperando al técnico, pero pues no llegó. Bueno, no sabemos si después de esto nos vamos a tener que esperar otro ratito o mejor venimos el día de la cita. ¿Qué hora llegaste el día de hoy? A las 7:30 de la mañana. ¿Alcanzaste alguna ficha? De las últimas, pero sí, de las últimas fichas. ¿Crees que serás atendida el día de hoy? No, ya nos explicaron que no hubo sistema y pues hasta que nos agenden nueva cita a ver cuándo nos toca. Este módulo estará 2 semanas más para que usted, estudiante, adulto mayor o niño pequeño acompañado por sus padres, sea beneficiado para las tarjetas de este transporte urbano. ¿Crees que esto sí te beneficie para tu transporte, para llegar a tu escuela? Sí, beneficia muchísimo porque pues es un apoyo que te dan y aunque pierdes toda la mañana de clases y vamos a perder otro día más, pues creo que se va a compensar con la ayuda que te dan después. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Así es lo que está ocurriendo desde la semana pasada, en que los bienevales se tienen que entregar, pero hay largas filas, hay gente que habla diciendo que duran horas y luego no los atienden. Es un problema grave que está ocurriendo, lamentablemente. Hay pocas explicaciones para las personas. Ojalá que quien perdió toda la mañana de clases tenga que regresar, sea el trámite más ágil para evitar que sigan perdiéndose tiempo, sobre todo para que les den un beneficio a todos quienes buscan el descuento. Imagínense ustedes, más caro Tepatitlán recorrer casi de Adobes hasta San Gabriel,
que recorrer Guadalajara con un solo boleto es mala distancia, como 5 veces más, y salir barato en Guadalajara. Estamos en una ciudad que sí consideran que todos son ricos, que toda la gente tiene mucho dinero, por eso el camino urbano vale 9 pesos, imagínense cuánto costará todo lo demás. Pero bueno, estamos en un lugar en que hay que estar acoplados a lo que digan las autoridades, y pues fíjese usted, 9 pesos por subirse al transporte urbano y recorrer unas cuantas cuadras, mientras en ciudades grandes está mucho más barato. Pero estamos en Tepatitlán y bueno, es parte de lo que tenemos que soportar y vivir, y ojalá que las autoridades pongan en sus manos dar una solución. Y el Expo Ganadera, tiene muchas actividades. Allí hubo la asada ayer en la tarde, donde participaron jóvenes en un concurso, una actividad que se da constantemente en este lugar. Vea los detalles. En esta 44ª edición de la Expo Ganadera, se busca realizar diferentes actividades fomentando las prácticas charras. En esta ocasión, tuvo lugar en el área de rodeo Las Lazadas. En Tepatitlán y en otros municipios de Jalisco, el caballo es para muchas personas no solo un animal muy querido, sino una pasión y un estilo de vida. Existen muchos deportes ecuestres que se practican. Tradicionalmente, se realizan diferentes actividades donde familias comparten la pasión por hacer estas suertes. Esta actividad ecuestre tendrá lugar por segunda ocasión el miércoles 25 a las 5:30 de la tarde, para que asista y conozca más acerca de esta práctica. Viernes 20, rodeo profesional. Domingo 22, motos extremas. Lunes 23, enanitos toreros. Martes 24, rodeo juvenil. Viernes 27, rodeo profesional. Domingo 29, campeonato de escaramuzas. Lunes 30, evento por Día del Niño. Y martes primero, rodeo juvenil. Esto y más eventos tendrán lugar en el área de rodeo, dentro de la Expo Ganadera. Y en esta edición 44ª, en la Expo Ganadera, así fue como se llevó a cabo Las Lazadas. Con imágenes de Juan García, para CNT informó Tania Durán. Así es, eso fue el día de ayer en la tarde. Esta actividad ya es parte de la tradición de Expo Ganadera. Y también, fíjese, Tania dio a conocer un dato importante. El próximo domingo serán motos extremas en el área de rodeos en la tarde, para que vaya con su familia a comer a la Expo Ganadera y se queda a ver motos extremas. Un espectáculo que es esperado por muchas personas en este lugar y tiene años también realizándose, para que usted disfrute de toda la adrenalina, todo lo que hacen los motociclistas, y sobre todo disfrutar de lo que ofrece Expo Ganadera en su edición número 44. Ya son 44 ediciones, para que usted vaya y conozca desde la genética, se divierta con la familia, se puede estar todo el día en Expo Ganadera y no termina de ver todo lo que ofrecen en ese lugar. Vamos con el tema ahora de que impusieron las cofias a estudiantes de enfermería del CCT Tepatitlán. Alumnos de CECITEC, plantel Tepatitlán, se dieron cita en el auditorio del Centro Universitario de Los Altos para la imposición de cofias y listones de los estudiantes de la carrera de enfermería de segundo semestre, así como la ceremonia del paso de la luz de los estudiantes de sexto semestre de esta misma carrera. Una de las madrinas nos comenta más del significado. Amor al prójimo, cuidado, servicio y lealtad. La copia en las damas y el listón en los
caballeros representa la grandeza de la vocación y la misión de la enfermería. Me llena de orgullo ver a tantos estudiantes vestidos de blanco, que ustedes lo han decidido portar con valor y con mucha dignidad. Ese uniforme blanco que hoy ustedes traen puesto es el significado también de la higiene. Y hace un momento lo mencionaba, la pureza en el acto de cuidar, la transparencia con el que día a día realizan y algunos ya van a realizar los cuidados a sus pacientes. La luz que algunos el día de hoy van a encender representa precisamente la claridad, el conocimiento que ya adquirieron y que ahora tienen que aplicarlo de manera responsable. A pesar de que aún están en formación, sus pacientes los ven a ustedes y confían por el solo hecho de portar su uniforme blanco, de portar su cofia y en los varones de traer un listón. Esos conocimientos que ya adquirieron y que ahora son ustedes responsables de aplicarlos. Y así es como se llevó a cabo esta imposición de cofias y paso de la luz de los alumnos de CECITEC Tepatitlán. Con imágenes de Fernando Sánchez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Con las cofias y los listones, ya con eso hacen el compromiso quien estudia enfermería para empezar a tener el compromiso de estar trabajando para los demás, cuidando enfermos, una labor noble, una labor importante que debe hacerse. Y también el paso de la luz es una forma de recordar a la fundadora de la enfermería, que dice, según la historia, que las noches pasaba revisando a los pacientes para ver que estuvieran bien atendidos. De ahí se tomó el paso de la luz, que se da en todos los eventos de enfermería como parte del compromiso de que la luz la llevan para estar atendiendo a los enfermos. Es parte de lo que se hace cada semestre, cada año, y sobre todo ahora los estudiantes de enfermería tienen un compromiso de entregarse para brindar salud a los demás. Ya recuerdo, 8:30 p.m, todos los días, Canal 19, y por la página de Facebook CNT Noticias, estamos transmitiendo. No hay otro lugar más que esos, para que usted vea todo lo que es la Feria Tepatitlán desde Expo Ganadera. Hoy está Sonora Dinamita, hoy habrá actividades en diferentes espacios y ya desde el sábado también tendremos otras sorpresas. Pero sí, siga con Televisión por Cable Tepa, como siempre, llevándole lo mejor de lo que ocurre en la Feria Tepa Abril para que lo disfrute desde la comodidad de su hogar. Y bueno, vaya a Expo Ganadera y ahí puede encontrar todo lo que usted quiera, desde desayunar, comer, cenar, quedarse todo el día en Expo Ganadera. Vale la pena disfrutar de todo lo que ofrece. Hay más de lo que usted se imagina en Expo Ganadera. Le aseguro que puede hasta tomarse un café, puede tomar un refresco, puede comer, puede disfrutar de gorditas de nata. Bueno, es toda una feria en Expo Ganadera donde usted puede aprovechar y disfrutarlo. Vaya con su familia y pase momentos agradables. Hay mucha seguridad, como le comentaba, hay un arco detector de metales, todo esto para que usted disfrute de la feria en Expo Ganadera 2018. Vamos al corte y regresamos. ¿Sabías que el 97% de los incendios forestales son provocados por descuido humano? No te quemes, cuida el bosque. Cuando viajes o visites el bosque, no tires basura, cerillos ni colillas de cigarro. Si eres campesino, consulta el calendario y notifica a tu municipio antes de realizar una quema. Si ves un incendio, no intentes apagarlo. Evita incendios forestales. El bosque es de todos. Cuídalo. 20 aniversario de los Charros de Rancho Nuevo de Tepa. Lo celebra
celebran con un campeonato en el marco de la Feria Teparril 2018, del 19 al 22 de abril, en el Lienzo Charro de la Alteña, con los 24 mejores equipos. Tres charreadas por día, música en vivo, misa dominical a las 10:30 de la mañana y después la doble final con los 6 mejores equipos, amenizando el mariachi Navidad. Asiste con la familia y disfruta de este magno evento. No busques más. En AFRA Publicidad te ofrecemos impresión de lona, rotulación, renta e instalación de espectaculares, impresión de vinil y mucho más. Llámanos al 781-3999 o visítanos en Bartolo Hernández, número 577, y conoce nuestros servicios. Centro Especializado en Rehabilitación Física. Confort y relajación en su recuperación. Atención individual en sus terapias. Alberca techada y climatizada. Grúa especializada. Estimulación temprana. La mejor experiencia en terapia física. Abril sigue loco y Pisos y Azulejos Chayo, otro poco. Aprovechen nuestros locos precios. WC One Piece desde 1,499 pesos. Pisos de porcelana rectificado a solo 199 pesos. No esperes más y visítanos en Jacarandas 633, en Tepatitlán. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Lo mejor de la Feria Tepabril, solo por TV Cable Tepa. Continuamos en su noticiario CNT. Vamos a hablar acerca de una aplicación que se ha vuelto red social, que es WhatsApp, que también tiene ya restricciones. Después de lo acontecido con Facebook y Cambridge Analytica, ahora WhatsApp, también propiedad de Mark Zuckerberg, cambia sus términos y condiciones. De acuerdo con diversos reportes, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se encuentra analizando la situación de aumentar el límite de edad para diversos territorios, que actualmente es de 13 años, para que se ubiquen a los 16 años de edad. La nueva política entraría en vigor a partir del 25 de mayo del presente año, algo que no es coincidencia, ya que en esa fecha se pondrá en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, la normativa relativa a la protección de las personas físicas. Datos de Facebook indicaron que en diciembre del 2017 el número de usuarios activos en WhatsApp fue de 1.500 millones alrededor del planeta, un incremento de 200 millones respecto a julio del mismo año. Con esta serie de modificaciones, el número que hasta ahora mostraba crecimiento podría tener efectos contraproducentes si los usuarios son menores de edad, ya que son vulnerables a engaños y estafas. Esto es un posible cambio que se prevé dentro de WhatsApp en la edad límite para los usuarios. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Así es, están buscando que WhatsApp sea para mayores de edad. Bueno, dicen 16 años y estarán buscando que sea para mayores de edad para evitar que se pierdan datos, como pasó con Facebook,
que debido a unas campañas electorales los datos de muchas personas fueron pasadas a políticos, entre ellos está en Europa, Inglaterra y México, así como Estados Unidos. Y como siempre pasa, nada más se apercibe al dueño de la empresa, pero nunca se resarcen los daños de las personas afectadas, que fueron millones en México, hay muchas personas afectadas, pero es algo que no es tan importante, que no tiene sanciones para nadie. Vamos a hablar acerca, bueno, nota curiosa que publicó Reforma y otros medios de comunicación. ¿Cómo las personas le ponen nombres a sus hijos? Vea usted cómo los llaman en Jalisco y otras partes de México. ¿Y usted ya sabe cuáles son los nombres más comunes en México y en Jalisco? En México se han expedido más de 34,000 actas para bebés con los nombres de Kevin, Brian, Brittany o William en la última década. Si bien los nombres no figuran entre los 10 que más se escogen en la capital, el registro civil los tiene en la mira como los que más se seleccionan de origen anglosajón. Lo publica el periódico Reforma.com. Hablando del estado de Jalisco, Messi vino al mundo en este estado. El futbolista Lionel Messi tiene dos homólogos jaliscienses. También la variación Ángel Messi tiene dos registros en el estado. A la hora de elegir el nombre para sus hijos, hay papás en Jalisco que se ponen creativos y en el registro civil del estado se han asentado actas con los nombres de Messi, Madonna, José José, Carol Goitila y hasta Stalin. La creatividad es infinita y es que el Mesías ha sido inspiración y herencia de por vida. Daniel Messi, Derek Messi, Junior Messi, Messi José María, Messi Michel, Oliver Jesús Messi y Osmar Messi son algunas de las combinaciones tapatías. También para los padres que su favorito no es solo Messi, registraron a sus hijos con Messi Cristiano y Messi Gerard. Un caso muy excepcional es el de Gus Messi, una combinación de Gustavo y el apellido del futbolista argentino. Para las mujeres también han destacado los nombres que evocan a la reina del pop, como Madonna Natividad, Princesa Madonna y Cianya Tamara Madonna. El año pasado, la página digital La Voz de la Frontera dio a conocer la lista de los nombres más inusuales registrados en el estado. A ese compendio se suman la pequeña Kardashian y el pequeño Uber, ambos registrados en Tijuana. Muy bien, pues ahí está el dato. Si está próximo a tener un bebé, ya sabe cuáles son sus opciones. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Ahí está, opciones. Bueno, si quiere que le echen carrilla a su hijo, a su hija, ahí están los nombres que debe utilizar. Y bueno, sobre todo se debe pensar en el futuro de los niños, que es lo más importante. Pero aquí todo vale la pena, todo es parte de la vida. Esos son detalles de lo que ocurre, de lo que está sucediendo y cómo pueden darse actividades importantes, de cómo la gente pone nombres que al final pueden causar daños a los niños a futuro. Pero bueno, son nombres comunes que por admirar a alguna persona le perjudican quizá toda la vida. Vamos a hablar acerca de la seguridad en la Expo, lo que le comentaba hace un rato. Una edición más de la Expo Ganadera, y pensando siempre en la seguridad de toda la familia, el encargado de socorristas nos habla de las medidas de seguridad si acude a un evento masivo. Así es, ya que la desorganización o el descontrol de las personas que se encuentran en un evento masivo pues puede generar situaciones de inseguridad muy severas, ¿sí? Todos los eventos o todos los lugares tienen una concentración, un cupo de personas con los que se puede mantener el control. Sí, si el cupo se rebasara, pues obviamente las puertas tendrán que ser o el acceso ya será denegado a las personas, ¿no? Para mantener la seguridad de los que se encuentran dentro de los eventos masivos. Hay que ser igual como en todas las situaciones, tres etapas, ¿no? Antes, durante el evento y después del evento. Es importante que conozca los puntos de acceso o salidas de emergencia, que establezca un punto de reunión por si se llega a separar. Notifica a las autoridades presentes si detecta alguna situación de inseguridad. Durante esta edición de la exposición ganadera aquí en Tepatitlán, así como años pasados, tenemos una enfermería y tenemos una unidad, una ambulancia. En la enfermería, pues si tiene algún padecimiento que haya presentado mientras que se encuentra en la expo, pues ahí podemos darle algún tipo de asistencia médica. Y también en caso que tenga alguna emergencia o le suscite algún accidente, tenemos una unidad de emergencias, una ambulancia que lo podrá trasladar a,
al hospital, ahora sí que de su preferencia, ¿no? Para poder seguir o continuar con el tratamiento médico. La enfermería se encuentra en el pasillo de la, si usted ingresa a las instalaciones, en el pasillo de la comida al final, antes de llegar a la área de rodeo, o si se encuentra por el pasillo que conduce hacia el área de borregos, en cuanto termine el pasillo, pues ahí nos va a encontrar de frente. Obviamente hay un logo grande que con el nombre de enfermería y una cruz roja que por la que nos podrá identificar. Bueno, eso es lo que hay en Expo Ganadera, donde vaya usted en caso que tenga alguna afección. Bueno, hay veces que se da dolor de cabeza o de estómago o se marea una persona normal, como en cualquier espacio. El módulo de Cruz Roja, le voy a decir fácil dónde está. En la entrada al rodeo hay unos puestos a mano izquierda, viéndolo hacia la salida del sol. Ahí está lo que es el módulo de Cruz Roja. O también llega a Burros Pepes y derecho por ese pasillo hasta el final. Allí está el módulo de Cruz Roja para cualquier situación. Y bueno, es parte de la seguridad que tiene la Expo Ganadera, donde se piensa en todo. Imagínense, hay miles de personas, a más de algunas se va a sentir mal, se va a marear o se falsea un pie, como puede pasar en cualquier sitio. Ahí está Cruz Roja, que le puede brindar la atención, y tienen personal capacitado. El otro día fui por unas pastillas, claro, atendieron rápidamente, me dieron la atención médica, me dieron todo lo que ocupaba y anotaron mis datos, esto para dar un seguimiento a el tema en caso que recayera o tuviera un problema con el dolor que padecía. Y bueno, afortunadamente fue algo leve. Eso es Cruz Roja, que está en Expo Ganadera, y como le digo, atienden amablemente, rápidamente, y están haciendo rondines por toda la Expo Ganadera. Esto para que usted vaya con más tranquilidad, con más gusto y sobre todo que esté con más ganas de estar en ese lugar. Vamos a hablar acerca de la salud bucal. Estamos en la primera Semana Nacional de Salud Bucal y te presentaré algunas recomendaciones para mantener una buena sonrisa. Las enfermedades más frecuentes de la boca son las caries y la inflamación de las encías, que a su vez son la causa de la pérdida de los dientes, mal aliento, mala digestión y en ocasiones infecciones del corazón y enfermedades de los riñones. Las recomendaciones de los especialistas son un correcto cepillado, utilizar hilo dental todas las noches antes de dormir después del cepillado, evitar los alimentos ricos en azúcar para evitar las caries. No fumar ni tomar alcohol en exceso. Estos son los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de boca. Acudir una vez al año al dentista para que revise, limpie y proteja con flúor tu dentadura. Si ya has perdido dientes o muelas, es importante que los reemplaces con prótesis dentales para mejorar la forma de masticar y hablar, así como la apariencia de tu boca. Revisa tus encías. Si notas que están muy rojas, inflamadas, sangran o te dan mal aliento, acude a consulta. Para las embarazadas es importante que acudan a que les apliquen flúor a partir del tercer mes de embarazo, cada 2 meses. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Siempre hay que tener la salud bucal de la mejor forma posible para evitar daños graves a la salud que puedan provocar otro tipo de daños constantes. Vamos con más temas de los eventos de ovinos, esto en la Expo Ganadera edición 44. El coordinador de ovinos, Alfonso Esquivias, nos habla acerca de los eventos que tendrán lugar dentro de esta edición 44. En este momento estamos exhibiendo lo que es la raza Pelibuey y la raza Dorper. Tenemos la calificación el sábado 21 a partir de las 9 de la mañana. Empezaremos con Dorper y finalizando lo que es la raza Pelibuey. Tenemos exhibición de cabras, Boer, Sane, Nubias y Alpinas. Y están cordialmente invitados el día sábado 28 a las 9 de la mañana. Iniciamos con la calificación de ganado Black Belly, terminando Catadi. Y el sábado 28 a las 7 de la noche tendremos lo que es la subasta de la excelencia Catadi, donde los productores tendrán la oportunidad de adquirir un semental evaluado y juzgado de la mejor genética. Se van a subastar los campeones y campeones reservados del evento. El ingeniero nos habla de algunas de las características de las razas Dorper y Pelibuey, las cuales estarán hasta el martes 24 de abril.
Las características de los ejemplares que están en este momento, la raza Peliboy es la raza madre de pelo, es una raza muy prolífica, muy lechera, y la otra raza que tenemos es la Dorper sudafricana, que es una raza terminal por excelencia. ¿Y hasta qué día se van a encontrar aquí dentro de la expo? Lo que es el Peliboy y el Dorper hasta el 24 de abril, y del 25 al 1 de mayo tendremos Black Belly y Katadi. Bueno, son los detalles acerca de lo que se tiene en la Expo Ganadera de las marcas, de las razas de caprinos y ovinos, para que vaya también a disfrutar usted cuando pase a la Expo Ganadera. Y le comento, todos los días, 8:30 de la noche, estaremos transmitiendo para que usted disfrute de lo mejor de la Expo Ganadera 2018, donde podrá tener diversión, podrá estar tranquilo con su familia, podrá comer en la laja, en Burros Pepes, acudir por las botanas. Bueno, hay mucho que hacer. Hoy es día de fiesta en lo que es Expo Ganadera y es jueves, mucha gente descansa y aproveche estos momentos para acudir a Expo Ganadera. Hay seguridad, hay atención, hay cuidado, hay vigilancia, está muy limpio todo. Es un momento agradable para estar en Expo Ganadera. Disfrute de lo que ofrece y también vaya a ver la raza Charolais, que está en sus últimos días esta muestra nacional. Hoy fue la calificación, mañana hay otra calificación y ya el sábado y domingo son subastas para que vea la genética de esta raza de ganado que está en exhibición aquí en Tepatitlán. Y algo importante, esta exhibición solamente se da en ciudades grandes, ahora está en Tepatitlán para que usted aproveche. Vamos al corte, regresamos con más. ¡Arrancones! ¡Arrancones! Sábado 21 y domingo 22 de abril, Tepatitlán retumbará con el rugir de los motores. Autódromo Tepatitlán llega por primera vez la espectacular turbina de avión del Capi Rangel de Monterrey contra Martín Baca de Mexicánicos. Además, el Rayo McQueen y Van de Vivo. Invita a Prim Forte, Total, Dalton Toyota y Cerveza Corona. Evita el exceso. Expo Ganadera Tepa 2018. Amigo ganadero, tendremos exposiciones de ganado y subastas, subastas de cerdos, calificaciones de ovinos y subasta de campeones Katadin, calificación de caballos. Ven con tu familia y pásalo en grande. Siete Leguas invita. Y pisos y azulejos Chayo, otro poco. Aprovechen nuestros locos precios. WC One Piece desde 1,499 pesos. Pisos de porcelana rectificado a solo 199 pesos. No esperes más y visítanos en Jacarandas 633 en Tepatitlán. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. Mejor de la Feria Tepa Abril, solo por TV Cable Tepa.
¡Arrancones! ¡Arrancones! Sábado 21 y domingo 22 de abril, Tepatitlán retumbará con el rugir de los motores. Autódromo Tepatitlán llega por primera vez la espectacular turbina de avión del Capi Rangel de Monterrey contra Martín Baca de Mexicánicos. Además, el Rayo McQueen y Van de Vivo. Invita Prime Forte, Total, Dalton Toyota y Cerveza Corona. Evita el exceso. Y entre los puntos importantes o las actividades importantes de la Feria Tepa Abril está lo relacionado con el Señor de la Misericordia. Y un punto de avance o de inicio de estas festividades es el cambio del sendal de esta imagen. Ve usted lo ocurrido en el Santuario del Señor de la Misericordia. Como ya es tradición, se realizó la bendición y cambio de sendal que portará el Señor de la Misericordia en su recorrido por las calles de Tepatitlán el 27 y 29 de abril. Su advocación del Señor de la Misericordia, que es signo de nuestra piedad, ayude a aumentar nuestra devoción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La celebración eucarística la presidió el rector del santuario, el padre Gabriel González Pérez. En el atrio, unos cojines tenían el nuevo sendal, donado por la familia Medrano Mora. Un sendal de color verde oscuro, con bordados elaborados a mano en color dorado, que portará el Señor de la Misericordia en sus próximas fiestas. El rector del santuario realizó la bendición de este sendal, tan significativo para estas fiestas en honor al Señor de la Misericordia. Entre las ofrendas de esta celebración eucarística, se contó con unas piezas de sema, despensa y una peluca. Al culminar la celebración eucarística, se llevó a cabo el cambio de sendal, un momento muy emotivo para los feligreses presentes. Entre llanto, alegría, cantos y sobre todo mucha emoción, se contemplaba este cambio del sendal. Ya colocado el sendal, los feligreses hacían una fila para poder tocar el sendal que fue quitado del Señor de la Misericordia. ¡Viva! ¡Viva el Señor de la Misericordia! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la Misericordia! ¡Viva! ¡Viva! Misericordia se ha vestido de gala y está listo para salir este 27 de abril a las calles de Tepatitlán. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Con este sendal saldrá a recorrer las calles de Tepatitlán el Señor de la Misericordia. Vamos ahora con el tema de la crisis del cuarto de vida. ¿Ve usted qué significa esto? A nivel mundial, 75% de los profesionales entre 25 y 33 años sufren o han sufrido la denominada crisis del cuarto de vida, un periodo de inseguridad y duda en torno a la vida profesional y personal que produce desilusiones al compararse con la gente a su alrededor. Esta información es base a una aplicación llamada LinkedIn, la cual
Asist Studio revela la siguiente información. Un estudio de la plataforma revela que las razones que provocan esta primera crisis profesional son principalmente laborales y económicas. Para el 54%, la causa principal es no encontrar un trabajo o una carrera que no resulte apasionante. En un 41%, no poder adquirir una vivienda ni tener el nivel de vida que se desea. El 42% es compararse con amigos más exitosos. La crisis del cuarto de vida se ha hecho más latente en los últimos años debido a las grandes presiones a las que se enfrentan las generaciones más jóvenes, especialmente cuando se compara con las generaciones anteriores. Hoy en día, los veinteañeros tienen una enorme presión para ingresar al mercado de vivienda, luchar para mantener sus relaciones y además estar sujetos a una noción cambiada de la vida a través de las redes sociales, lo que contribuye a que aparezcan estos sentimientos de duda y falta de dirección. Esta aplicación también brinda unas recomendaciones para todos aquellos jóvenes que están en este cuarto de vida. La investigación de LinkedIn también revela que el 54% de los encuestados se sienten inseguros sobre qué hacer con sus vidas y sus carreras profesionales, mientras que cerca del 49% se sienten frustrados por sus opiniones de carrera y el 47% cree que no percibe el sueldo suficiente por su trabajo. Ante esa necesidad de conectar con una persona que pueda brindar guía o asesoría en el desarrollo profesional, LinkedIn lanzó el asesoramiento profesional o Career Advance Tool, que ayuda a conectar a los más de 530 millones de usuarios de la red entre sí para obtener oportunidades de asesoramiento dentro de esta aplicación. Cuando encuentre en el usuario un perfil idóneo, él recibirá una alerta y a partir de ahí puede iniciar una conversación acerca de los temas que le preocupan. Bueno, es el tema de LinkedIn, es una aplicación que conecta a profesionistas de diferente manera. Vamos con Chiva Deportes y la información deportiva. Amigos, qué gusto saludarles. Hoy en el Jueves Beisbolero estaremos hablando de la actividad de la Liga Regional Alteña de Béisbol, donde Tepa enfrentó al equipo de Arandas. También le estaremos comentando los resultados de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Comenzamos. La escuadra de Concretep sufrió su primer descalabro en casa al caer ante las Calaveras de Arandas por pizarra de 9-8. Esto sucedió el pasado domingo por la tarde en el tablón, dentro de la fecha 27 de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Fue en la parte alta de la novena entrada, con corredor en tercera, que vino un toque de pelota para impulsar la carrera del gane. El triunfo fue para Javier Arce y la derrota para Juan Ramón de la Torre. Al bat por Arandas, Lupe Vázquez con 3 hits, Paulo Ramírez y Julio Soto con 2 hits cada uno. Por Tepa, Carlos Miranda y César González con 3 hits, Carlos Núñez y Tony de la Torre con 2 cada uno. Con esto Tepa se pone con 22 triunfos y 5 derrotas en esta campaña. Ahora Tepa estará visitando Jalos el próximo domingo al mediodía en la actividad de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Damos un vistazo a la actividad de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Medias Rojas vencieron a Texas por 19-10. Poncho Martín con 5 hits, Aarón Lozano, Ramón Ramírez y David Lozano con 4 hits encabezaron el triunfo rojo. Azulejos le pegó a los Zaraperos por 25-18. Gaby Pérez se llevó el triunfo con el apoyo al bat de Ramón y Noé Dávalos con 4 hits cada uno y Plácido García con cuadrangular y 3 hits. Carne Lagunilla superó Tomateros por 19-17, Lalo López ganó gracias al bateo de Remigio Ponce con 4 hits, Gerardo Alcántar con 5 y Edgar Angulo con 3 hits cada uno. Saltillo derrotó a los Lobos por 17-11, Carlos de la Torre fue el pitcher ganador, el Chore Gutiérrez con cuadrangular más 2 hits, Chava López 3 hits y Ramiro de la Torre 2 hits. Este fin de semana, Texas se enfrenta a Saltillo en la Hacienda y Zaraperos ante Medias Rojas en el tablón en la actividad del béisbol sabatino. Estos son los temas que le preparamos para la información deportiva de este día. Mañana le presentaremos más de los temas deportivos para cerrar la semana. Por ahora, seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Vamos a comentarle que 8:30 de la noche, Canal 19, empezamos con transmisiones en Expo Ganadera de Tepatitlán para que no se la pierda y también en la página CNT Noticias. Vamos al corte, regresamos con más.
aniversario de los charros de Rancho Nuevo de Tepa. Lo celebran con un campeonato en el marco de la Feria Teparril 2018, del 19 al 22 de abril, en el Lienzo Charro de la Alteña, con los 24 mejores equipos. 3 charreadas por día, música en vivo, misa dominical a las 10:30 de la mañana y después la doble final con los 6 mejores equipos, amenizando el mariachi y Navidad. Asiste con la familia y disfruta de este magno evento. Abril sigue loco y Pisos y Azulejos Chayo, otro poco. Aprovechen nuestros locos precios. WC One Piece desde 1,499 pesos. Pisos de porcelana rectificado a solo 199 pesos. No esperes más y visítanos en Jacarandas 633 en Tepatitlán. Panza llena, corazón contento. Se los dije, solo en el bodegón hay muchas estufas para escoger con la que mamá cocinará a su gusto y acorde al presupuesto. Y lo mejor, con los abonitos más facilitos. Con el bodegón siempre se sale ganón, porque trabajamos por su economía, como usted por lo suyo. Somos el bodegón. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Expo Ganadera Tepa 2018. Del 13 de abril al 1 de mayo. El mejor ganado. Subastas. Mi granjita. Espectáculos diarios. Ven con tu familia y pásalo en grande. Expo Ganadera Tepatitlán, la mejor genética y el mejor ambiente. Espérala. Tierra Santa ofrece homenajes de vida, un servicio integral a previsión con excelencia en la calidad y asistencia humana que aseguran la tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes, ofreciendo cómodas instalaciones, servicio de estacionamiento las 24 horas, venta de gavetas, nicho para urnas y servicio de cremación, los cuales contarán con sala de velación y despedida del familiar. Bosque Tierra Santa, un lugar para honrar la vida. Mejor de la Feria Tepa Abril, solo por TV Cable Tepa. Bueno, seguimos con la información aquí en su noticiero CNT. Gracias por su preferencia, gracias por estar acompañándonos. Vamos ahora a hablar acerca de un tema que vale la pena tomar en cuenta, las ciberestafas. El mayor problema en esta era digital que nos podemos encontrar en el internet es la ciberestafa. Por desgracia, cada día más gente cae en sus redes y sobre todo los mexicanos. Internet es una gran comunidad de personas donde podemos relacionarnos entre nosotros de todas las maneras imaginables, pero muchos usuarios aprovechan este escaparate para cometer actos que se valen de nuestra ingenuidad para obtener dinero o información. Las ciberestafas son engaños en internet que nos invitan a realizar alguna acción y a cambio el ciberdelincuente obtiene algo sin nuestro consentimiento. Con la llegada de la tecnología y el acceso a internet, esto ha ayudado a nuestras vidas a simplificarlo, de hecho, hasta buscar enfermedades. De acuerdo con los resultados de un informe que reúne las principales campañas de engaño a través de esta aplicación, a lo largo de los últimos 2 años a nivel global, México y Brasil encabezan la lista regional, seguido de Argentina, Perú y Ecuador. Esto
informó el laboratorio ESET Latinoamérica en su reciente estudio. La firma de seguridad e informática de ESET Latinoamérica asegura que WhatsApp ha implementado medidas de seguridad. Esto no ha evitado eliminar la existencia de estafas, de cosas gratis hasta simulación de personalidad y creación de perfiles falsos. La firma de ciberseguridad indicó que entre las modalidades de la estafa destacan el phishing, esta técnica de ingeniería social o engaño en que propaga muy rápidamente, de forma masiva y casi de modo gratuito para el ciberestafado, al que le gusta lo fácil y lo gratis. ESET comprobó que a partir de una sola campaña engañosa se generaron al menos 22 millones de víctimas, y en términos geográficos, y los países más afectados a nivel mundial fueron India, México y Brasil. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Gracias, le agradecemos por su atención, lo esperamos en Expo Ganadera y también en Canal 19 a partir de las 8:30 de la noche. Gracias y hasta pronto.